algo de música, ¿verdad? Con nuestro queridísimo payaso Loli. El payaso, claro. Y él trajo su propio instrumento musical. ¡Claro! Platícanos un poco cómo se llama. Claro, ¿cómo se llama? Loli. No, ¿cómo se llama el instrumento musical? El instrumento musical es el botellófono, pero ¿a qué no sabes por qué se llama botellófono, Bobo? ¿Por qué? No, no sé, ¿por qué? Porque está compuesto de puras botellas. Ay, yo pensé que estaba hecho de latas. No, nuestros amiguitos ahí en casita pueden hacer su botellófono. Oye, ¿sabes qué es una lata? No. La mamá de los latoncitos. Es bien bobo. Mira, ya no voy a dar lata. ¿Cómo pueden hacer los amiguitos un botellófono? Toman unas botellas, las ponen con agua, y la cantidad de la botella, del vidrio y la cantidad de agua dan el tono musical. ¡Ay, qué bonitos tonos! Por ejemplo, este es un tono rojo, alegría, amarillo, limón. Esos son tonos de colores, yo digo tonos musicales. ¿Cuáles son los tonos musicales? Los tonos musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ay, a ver si aprendí. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, lo, sol, fa, ya se me enredó. ¡Bravo! Mira, mejor voy a interpretar una melodía muy mexicana. ¿Una medolía? Una medolía. No, no te dolía nada. A mí sí me duele. Una mexicana. ¿Una mexicana? Sí. Ya sé cuál. Una mexicana que fruta vendía. ¡No, bobo! Una mexicana, o sea, otra mexicana. ¡Otra mexicana! Otra mexicana que fruta vendía. Mira, mejor escucha. A ver, ¿con qué la vas a tocar? Con unas cucharas. Oye, era como la que iba caminando en la mesa. ¿Por qué? Y de repente el tenedor le dice, oye, cuchara, cuchara, cuchara. Y no volteaba y dice, parece que no es cuchara. Claro que no. Esta melodía, fíjate. A ver. ¡Guadalajara! ¡Canción! ¿Qué te pareció? Me encantó muchísimo la canción. Hola, despacito. Muy contento. Muchísimas gracias a Loli y su botellófono, amiguitos. Y continuamos con más aquí en La Diversión. Sí.